Bienvenidos a otro lado del charco, donde se habla del deporte más hermoso del mundo. El día de hoy regresó a la Champions League en los cuartos de final y tenemos los dos partidos donde allá en Italia, la verdad, Tevez se cansó de fallar y de fallar, pero su vecchia señora de Cacho saca una ligerísima ventaja. Y en el derbi madrileño, la verdad, Bale también se cansó de fallar y con un super jugadón, Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid, el Real Madrid no se pudo llevar ninguna ventaja. Así es que, a rodar la bola. Y el día de hoy regresó la poderosísima Champions League. En los cuartos de final, el día de hoy hubo dos partidos que la verdad estuvieron muy trabados, no hubo muchos goles. Así es que vamos a repasarlos. Y vamos primero hasta Italia, porque en el Juventus Stadium juega la vecchia señora del calcio, o sea, la Juve contra el Mónaco, los franceses. Y en un partido que la verdad estuvo muy ríspido y donde Carlitos Tevez se cansó, pero se cansó muchísimas veces de fallar, la Juventus ganó 1-0 con un gol de Arturo Vidal, en el cual hay muchísima polémica. Una, que no era penal, y en la otra, que la falta que le hicieron a Morata era fuera del área, pero lo marcaron. Y le concretó Arturo Vidal, la verdad, muy bien por este chileno, que ya tenía rato que no marcaba gol, incluso así como que estaba sacudiendo la malaria de que pues ya le urgía meter un gol. Carlitos Tevez, como les comentaba, falló muchísimas. Buffon atajó dos contragolpes nada más hacia el Mónaco. También hubo una ahí donde a lo mejor pueden haber marcado penalti a favor de los franceses. Pero pues con esto la bella señora de Cacho se lleva una ligera ventaja, 1-0. No recibió gol de visitante. Yo creo que la tiene muy amplia para ganar allá. Y allá en la casa, en el estadio Luis II, ya veremos si el Mónaco hace pesar su casa, que por ahí se dicen que va a haber más gente de la Juve que del Mónaco, porque allá en Francia casi no apoyan y no creen en el Mónaco. Y ahora vamos al siguiente partido, porque en el derbi madrileño y en el Vicente Calderón jugó el Atlético de Madrid, el subcampeón y campeón de la Liga Española, subcampeón en la Champions, con también poderoso Real Madrid, a la Madrid. Y en este partido, que también fue muy ríspido y donde Bale también se cansó de fallar, en uno Tevez, en el otro Bale, y quedaron 0-0, la verdad, muy mal por los dos. Pero aquí la figura del partido fue el portero del Atlético de Madrid, que por ahí decían que pagaron muchísimo, 16 millones de euros. Pues yo creo que el día de hoy los desquitó, porque Jan Oblak le sacó dos muy buenas a este Gareth Bale. Cristiano Ronaldo nada más tuvo un tiro de larga distancia que ahí botó, y él sí la pudo parar, no como el portero de Eibar. Tuvo acercamientos. El primer tiempo, la verdad, fue de plano todo de Real Madrid. El segundo, yo creo que el Cholo Simeone, cuando se fue a medio tiempo, les empezó a hablar de que pues, todavía pueden. Teníamos 6 partidos y ya con este 7, que el Real Madrid no le puede ganar al Atlético de Madrid. Y el segundo tiempo fue del Atlético de Madrid. Yo creo que fue merecido para los dos el empate. El primero fue del Real, el segundo fue del Atlético de Madrid. No se hicieron nada, ahí le dieron un lleguecito a este Mandzukic, este Sergio Ramos, incluso estuvo sangrando, se veía un poquito medio agresivo ahí las imágenes, donde le estaban sacando. La verdad fue sin querer, no fue artero, así como luego las tira Pepe, incluso este Carvajal también le tiró un puñetazo a Mandzukic. La verdad se estaba andando bien y bonito. Y también hay que comentar que según decían que iba a ser también un duelo de mexicanos, porque está el Chicharito de parte del Real Madrid y el Atlético Madrid de Raúl Jiménez, pues ninguno de los dos ni siquiera fueron convocados. Pueden estar jugando en las ligas aunque sea 10-15 minutos como este Rulo Jiménez, pero el Chicharito puede ser titular y meter goles, pero cuando son los partidos buenos, de plano les dicen adiós a estos dos jugadores, que la verdad están muy mal contemplados por sus dos entrenadores. Pero bueno, ojalá ya cambien de equipos si quieren tener más minutos. Y más Rulo, que está un poquito más chavo. El Chicharito lo quiere muchísima gente, incluso por ahí se dicen que ya lo tenía cerrado la Juve, la Lazio, el Inter, el Milán, antes de que fue al Real Madrid. Pero le pesó más el Real Madrid, le pesó más estar en la banca. Yo creo que nosotros dijo, si voy a jugar en el Real Madrid, no, mejor me voy a lo que sé hacer, a no jugar y sentarme en la banca. Pero pues ya veremos qué pasa con estas novelas de estos dos mexicanos. Y bueno, amigos, esto es todo por el día de hoy en estos partidos que la verdad decepcionaron mucho. Ojalá los del día de mañana, que es mi paso a Paris Saint Germain contra el Barcelona, y el del Bayern, que siempre mete y acribilla a todos, haya goles contra el Porto. Pero bueno, ya lo veremos el día de mañana. Y ahora vamos a los saludos, porque casi no hay saludos, pero tenemos algunos saludos. Y vamos a saludar a Eric, que es Eric Sevilla, que es de Guadalajara y apoya al Real Madrid, que hoy nos aburrió y Bale, la verdad, todo muy mal.
Estefano, que es de Perú y le va a Barcelona, un saludo hasta Perú y a todos nuestros amigos sudamericanos que nos ven. Sandra Sánchez, que es del DF y apoya al Barcelona, que el día de mañana va a jugar. Isaac, que es de San Felipe y apoya al Chelsea de José Mourinho, que también ya tiene la, en la bolsa de este campeonato de la Liga Premier. Y por último a Sebastián, que es del DF y le va al Barcelona y al Bayern Múnich, que sus dos equipos van a jugar el día de mañana. Y bueno, amigos, recuerden que si quieren recomendaciones, usen el hashtag que va a aparecer aquí, seguido de que quiero que me recomienden mi Twitter, mi Facebook, mi canal de YouTube, mis blogs, mi banda de música, lo que ustedes quieran. Aquí, nada más usen el hashtag y al otro día los vamos a estar recomendando. Y bueno, ahora sí nada más, otra vez recordarles los cuartos de final del día de mañana, Copa Libertadores más al rato. Así es que nos vemos el día de mañana. Familia futbolera, cuídense, bye. ¿Te quieres enterar del día a día del deporte más hermoso del mundo? Debajo de esta flecha se encuentra el botón para suscribirte totalmente gratis. Y listo, pon a rodar el mundo.